de YouTube. Hoy traigo una nueva entrega para todos ustedes. Es simplemente un Gordon Blue en salsa a la pimienta y papas parisinas. Espero que disfruten este video y lo puedan disfrutar con sus familias y sus amigos, como siempre. Aquí tenemos 500 gramos de papa, una hoja de laurel, una rama de tomillo, una guindilla cayena, dos huevos, una pechuga, 300 gramos de pan rallado, 200 gramos de harina de trigo. Y para la salsa tenemos 200 mililitros de crema de leche o nata, 200 mililitros de brandy, media cebolla blanca. Aquí tenemos en el mortero, tenemos 4 tipos de pimienta, un fondo oscuro de carne de res. Pelamos la papa, luego la partimos a la mitad y la vamos reservando. Luego ponemos una sartén con suficiente aceite y vamos a cocinar la papa a baja temperatura y fusionándola con las hierbas aromáticas, que es el tomillo, la hoja de laurel y la guindilla cayena. Pongo una guindilla para que no sea tan muy picante. Ponemos la papa con el aceite frío y ponemos en el número más bajito de nuestra vitrocerámica, y si usamos fuego pues lo ponemos a fuego muy lento. Cortamos la pechuga por la mitad. Con la ayuda de un papel plata, espalmamos fuerte para que quede bien fina y lo hacemos con ambos filetes de pechuga. Y luego ponemos una loncha de queso y una lonchita de jamón York. Cortamos los bordes y lo aprovechamos también. Colocamos el jamón sobre la pechuga y con la harina en los bordes vamos a poner un poco de harina. Esto para que se nos quede bien selladita, bien pegadita y no se nos abra cuando la vayamos a freír. Hacemos el mismo proceso con el otro filete, como pueden ver, y tapamos. Hacemos un poco de presión en las puntas, en los bordes, para que se mantenga bien sellada. Y las reservamos. La papa ha empezado a freírse lentamente, como pueden ver las burbujas. Así que así lo dejaremos durante de 30 a 45 minutos a fuego lento. Ponemos el huevo en un recipiente y lo batimos bien. Pasamos bien la pechuga por la harina bien, luego la pasamos por el huevo, por ambos lados, que quede bien impregnada del huevo. Escurrimos un poco con nuestras manos. Y luego la pasamos por el pan rallado. Aquí tenemos que hacerle mucha presión para que pueda absorber todo el pan rallado que pueda. Esto se nos va a quedar bien crujiente y eso es lo que intentamos. Le damos un poquito de espalmadita para que se pueda adherir bien el pan y esta es la textura que tiene que tener. Reservamos la pechuga. Ahora vamos a hacer la salsa. Cogemos el mortero y machacamos bien la pimienta para coger bien la esencia. Luego cortamos la cebolla finamente en cuadradito y reservamos. Ponemos 100 mililitros en una sartén y sofreímos nuestra cebolla. Esperamos hasta que la cebolla esté bien transparente y le incorporamos la pimienta previamente machacada. Y dejamos tostar
de 2 a 3 minutos. Le incorporamos el brandy. Le encendemos una mecha de fuego y esperamos hasta que se evapore todo el alcohol. Sabremos cuando el alcohol se haya evaporado porque se nos apagará la llama de nuestra sartén. Le incorporamos el caldo de carne y dejamos hervir. Antes de hervir, quitamos las espumas, que son la impureza del caldo. Probamos el punto de sal. Luego añadimos los 200 ml de nata o crema de leche. Debemos hacer esta salsa a fuego muy lento. De esta manera evitamos correr el riesgo de que nuestra salsa se pueda cortar. De esta manera, como está hirviendo, debemos dejarla a fuego lento hasta que quede una salsa espesita y cremosa. Pasados los 45 minutos, retiramos la papa del aceite en un recipiente con papel absorbente para quitar todo el exceso de grasa. Y luego volvemos a poner la sartén a calentar. Cuando esté caliente, incorporamos nuestra pechuga dorando ambos lados durante 5 minutos. Le damos la vuelta con mucho cuidado e intentando no quemarnos, ya que el aceite tiene una temperatura muy alta. Si tienen en casa un cucharón de esta forma o un cazo, podemos ir bañando poco a poco para que se haga un dorado más bonito. Luego sacamos de nuestra sartén y lo escurrimos con papel absorbente y lo dejamos reposar durante 2 minutos. Luego, en la sartén caliente, volvemos a freír nuestra papa, pero esta vez dejamos que se quede bien doradita. Vamos removiendo poco a poco para evitar que se nos queme. Y luego vamos retirándola cuando la tengamos bien dorada con papel absorbente en un recipiente. Apagamos el fuego y ahora podemos cortar nuestro cordon bleu. De esta manera quiero que vean cómo queda hecha por dentro y nuestro queso derretido. De esta manera debe quedar igual a ustedes. Entonces, colocamos la papa en un recipiente, como pueden ver en la imagen, poco a poco. Colocamos el cordon bleu en la parte alta y con nuestra salsa a la pimienta bien cremosita, salseamos nuestro cordon bleu y terminamos con perejil picado. Espero que disfruten esta receta en casa. Hasta la próxima entrega. No te olvides de suscribirte en mi canal para que puedas seguir disfrutando de más recetas. Hasta la próxima entrega.